Temporalmente el proyecto Conga en Cajamarca ante la oposición de las comunidades que veían amenazada su fuente de agua. El ministro del Ambiente, Ricardo Gisequé, ha dicho que el estudio de impacto ambiental puede ser revisado. Ambientales y sociales. La minera tomó esta decisión como medida de seguridad. Señala que suspende temporalmente las actividades del proyecto Conga para evitar enfrentamientos. Ricardo Gisequé, ministro del Ambiente, explicó que el estudio de impacto ambiental tiene aspectos por corregir. Tal vez los estudios de impacto ambiental específicamente relacionados con las lagunas de pronto no han tenido el detalle, la acuciosidad, el enfoque de ecosistema que debe tener esto y por lo tanto algo que ellos sienten que no se ha tocado, es posible que no se haya tocado con la claridad, la meridianidad. Ante las declaraciones de Roque Benavides, representante de la minera Yanacocha, quien dijo que el estudio de impacto ambiental está vigente, el ministro afirmó. Es facultad del Ministerio del Ambiente revisar cualquier estudio de impacto ambiental, por más aprobado que esté. De manera que no es, es competencia del ministerio. Entonces, yo no sé desde cuándo el Ministerio del Ambiente tendría que pedir autorización a ver si le puedo revisar o no. Hizo un llamado a los dirigentes populares, alcaldes y autoridades de Cajamarca. Yo creo que la tranquilidad, la cordura es lo que debe primar acá. De manera que todo se va a solucionar y todo se tiene que solucionar. Y esto es lo que ha acordado el primer ministro con los alcaldes. Y les he dicho, ese proyecto va, pero no va a ir de cualquier manera. El presidente lo ha enfatizado también y ha dicho, no es posible que la gente quiera imponer cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo. Expresó que en la visita a las lagunas El Perol y Azul que realizó con los ministros Carlos Herrera y Miguel Cayó, notó la predisposición de la población al diálogo. El ministro del Ambiente dijo que la preocupación de las comunidades son atendibles. Desde Cajamarca informaron Antonio Pantoja, Adín Cárdenas, TV Perú Noticias.